Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor. Estamos aquí de regreso con el Dark Visions, que ya saben bien, comenzó la anterior semana. Ahorita mismo ya están todos los Final Boss. Algunos equipos ya topearon y todo eso, así que vamos a apresurarnos a hacerlo porque yo no lo había hecho. Empezando con los enemigos inferiores, ¿no? Este enemigo es tipo demonio, débil elemento hielo y agua, y vamos a utilizar el mismo equipo de siempre, pero se los presentaré por si no lo conocen, ¿no? Todas estas unidades se encadenan con la familia Extreme Nova, con sus límites, y estas dos unidades de aquí son los soportes. Por lo general nos darán el killer contra el enemigo y el imbue. Así que este Yoshikiri, vamos a utilizar elemento hielo, y en su forma Brave Shift, afortunadamente nos da un imbue muy bueno, hace un Imperil también muy interesante, pero lo importante también es que nos da muy buen buffo elemental, ¿no? Y algunos killers que pueden ser útiles para las unidades, etcétera. Y después tenemos a nuestra queridísima Sylvie, la cual nos va a ayudar para más daño. Al igual que también, pues bueno, rellena la barra de límite de Esther, que es por también la que la tendremos aquí. Ahorita mismo no equipa ninguna de estas unidades con killer contra los enemigos a los que son débiles, porque son muy débiles estos primeros enemigos. Así que lo único que iniciaremos será daño, daño, daño y daño. Así que bueno, aquí está Esther. Tenemos a Kaito, que nos va a dar el debuff de estadísticas, muy bueno. Y el Impir y la Katana es también muy bueno, junto con obviamente 2B. Después tenemos a Chizuru, que igual, muy buen daño, lo mejor que podamos. Y después tenemos a 2B, que igual, ¿no? Es una de las mejores para generar buenos daños en la actualidad. Así que lo único que vamos a hacer es derrotarlos en un solo turno. Por si es que quieren replicar este equipo, pueden cambiar a Kaito por cualquier otra unidad que caiga con Extreme Nova, como Wilk. No lo sé. También tienen las cartas, por ejemplo, de Gio, si la tienen, etcétera. Pero aquí lo que vamos a hacer es imbuirnos de elemento hielo. Vamos a darle killers y buffo elemental a todos. Este nos aumenta un 45% el daño de hielo y agua. Y darle un 300%. ¿Es en serio, Sylvie? Muy bien, el equipo es muy sencillo, muy fácil. Pueden cambiar cualquiera de estas unidades por cualquier Chainer Extreme Nova. Está Wilk, puede ser Olivia. Las cartas que te dan la Chain Extreme Nova, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es primero con Wilk, danos imbue de elemento hielo. Danos un buffo elemental aún mejor de estos dos elementos, un 45%. Y también darle muy buen daño de límite a esta 2D. Con Sylvie lo que haremos es darle un golpe, porque lo necesitamos para la clasificación. Después ofensiva paladín para aumentar el daño de todos. Y por si fuera poco, bueno, lo que le falta a Esther, rellenar su barra de límite, ¿no? Es el equipo que he utilizado, creo que casi todo los últimos Dark Visions. Realmente no hay pierdes, muy fácil, muy útil y muy bueno, ¿no? Y ya, es lo único que tienes que hacer para poder generar muy buen daño y, bueno, topear en cada una de las rangos que te pide estas batallas, ¿no? Saben bien que este evento, por si es que son nuevos, es un evento especial en el que solamente tú y tus propias unidades combaten contra diferentes tipos de enemigos, con diferentes debilidades, etcétera. Tienes que armar tu propio equipo y con eso alcanzar la mejor puntuación en cada uno de los aspectos, que son completar la misión. Tenemos que generar el máximo daño posible. Tenemos que generar también muy buen ataque o atacar la debilidad del enemigo. Después, no morir. Y por si fuera poco, no recibir daño. Y claro, mayor combo viene siendo hacer un combo de 100 o más golpes para que así pueda alcanzar el rango S Plus. Y pues lo tengan todo al 100%. Vamos con el siguiente. Después tenemos la segunda batalla. Es una. Se me fue el nombre. Amazona Oscura. La cual es tipo humano y débil a elemento fuego. Vamos a cambiar a este Yoshikiri por un soporte que nos dé ese imbue de elemento fuego. Como por ejemplo Reverta, ¿no? Que nos dará un muy buen imbue ahí de elemento fuego. Y nada más, ¿ok? Todo lo demás solo cambia el killer, que es el killer contra humanos. El equipo es el mismo. Muy sencillo, muy fácil. Realmente me gusta mucho eso. Eso de que todos se encadenaran con Extreme Nova el año pasado fue muy genial. Espero que sigan así. Es una chain muy bonita. Pero bueno, todo lo bonito tiene que desaparecer en algún día. Vamos a poner el imbue con Reverta. Y vamos a darnos unos muy buenos buffos con esta Sylvie.
y rellenar bueno, los límites de esta externa. Así que vamos a imbuirnos primero y después encadenar con todos. Y ya, es lo único que tienen que hacer realmente. Los Dark Visions con las unidades de la versión global se vuelven fácil. Igualmente creo que son las primeras misiones, ¿no? No hay mucho que hacer. Pero eso es todo. Más que nada, no hay muy sencillo. Y ya, vamos para allá con el siguiente. Después tenemos la tercera batalla, un insecto, el Anke Oscuro, el cual lo manejaremos de la misma manera, ¿ok? Solamente que, muy importante, Reverta, para que vean qué es lo que vamos a hacer, para que tengan todo el puntuaje correcto, ya que con esta Sylveon vamos a darnos el imbue, ya que es débil elemento tierra, así que aprovecharemos eso, ¿no? Ofensivo paladín, imbue de elemento tierra y rellenamos la barra de límite de Esther. No se les olvide eso. Con Reverta es importante que hagan esto para que así les cuente todos los puntajes. Killer contra insectos y doble golpe de alito místico. Esto es para que los golpes efectivos tengan, más que nada su puntuación perfecta. Porque si encadenas con Extreme Nova nada más, no te va a contar, ¿ok? Así que primero Reverta, esperamos a que se forme su Chain. Y después lanzamos a los Chainers Extreme Nova, ¿no? Porque es algo raro, ¿no? O sea, no te cuenta la puntuación. Pero si das dos golpes diferentes a los límites que tenemos, que estamos usando, te contará. Y ya, con eso tendrás la puntuación en todos los puntuajes como tal, ¿no? Así que es un consejo que siempre les doy con cada maldito Dark Vision. Así que síganlo si es que están haciendo esta mecánica o este equipo igual de Full Chain en Extreme Nova. Con esto será más que suficiente. Mismo caso para este último, ¿no? Bueno, penúltimo, no sé muy bien cuántos faltan. Tenemos lo que viene siendo la fase oscura. Se ve cagado. Tipo máquina, débil elemento rayo y mismo equipo. Porque, les digo, necesitamos esos dos golpes diferentes y con Reverta. Y con Reverta podemos cubrirlos, ¿no? O sea, es algo muy importante para que tengan toda la puntuación y así pues sea fácil derrotarlo, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer aquí es apoyo desde la altura y doble alito místico. Con Sylveon lo mismo, solamente que cambiamos el elemento. Ahora elemento rayo, ¿no? Ofensiva, imbue de elemento rayo y yo te cubro a Esther. Con esto hacemos lo mismo, hacemos la chain con Reverta y encadenamos con todas las demás, ¿no? ¡Pum! Y ya, es lo único que tenemos que hacer, ¿no? No sé si es el último. No recuerdo muy bien. Pero lo importante viene siendo los tres últimos jefes, ¿no? Esos son los importantes para poder ahora sí clasificarnos, ¿no? Ahí está toda la clasificación SS Plus. Y vamos a ver, ¿nos falta uno? Ya son todos. No, ahora viene lo bueno. Ok, ahora vamos con los enemigos difíciles. Y especialmente comenzamos con uno muy fuerte, que es el trencito este. Lo malo de él es que se pone una mitigación de daño físico y mágico que evita que todos los ataques físicos mágicos pues no hagan nada de daño. No le hagan nada de daño. Hay una mecánica en la cual si le colocas autolázaro al enemigo y lo matas, cuando revive, esta mitigación desaparecerá. Pero ahorita lo intenté y no llegué al cap, lamentablemente, ¿no? Así que vamos a ir a lo seguro, a lo fácil, y es utilizando daño de invocación. Recuerden muy bien que el daño de invocación ignora las mitigaciones físicas mágicas que tenga el enemigo. Y bueno, podremos hacerle mucho daño. Afortunadamente es débil elemento hielo y elemento luz, lo cual tenemos muy buenas invocadoras de esos elementos. De elemento hielo está Ridia, por ejemplo. Y de elemento luz, afortunadamente, están estas dos chicas que nos van a cargar en este equipo, que son Yuna y esta Tsukiko, ¿no? Ya saben muy bien, las dos invocadoras más potentes que tenemos actualmente. Esperemos más invocadoras de más elementos porque en estos casos vienen muy bien, ¿no? En este equipo vamos a utilizar este equipo, más que nada porque yo no tengo a Yuna Exebius 3, pero si la tienes Exebius 3, creo que con Yuna debería ser suficiente para poder llegar al cap máximo. Recuerden muy bien que el cap máximo viene siendo 3.3.8,
billones, billones de daño. Es lo único lo que necesitamos hacer para poder llegar a la puntuación perfecta en este enemigo. Así que vamos primero con esta Aeris, que la utilizaremos para su límite, que nos da muy buen imbue y muy buen buff elemental de luz y buenas estadísticas. Y también el Impale a Varas, que también nos ofrece para poder generar más daño con esta Tsukiko. Y claro, por último, ella estará ocupando un Super Truth Master de Yuna, el cual es muy útil para poder potenciar los daños de invocación. Esta Yuna, bueno, va a ser nuestra atacante finisher de elemento luz, que debería de cambiar esto aquí. Así mero, porque este no es el mejorado, ahorita que me estoy dando cuenta, que igualmente no hay ninguna diferencia, pero pues así está mejor, ¿no? Esta Yuna en su forma normal, nada. Pero en su forma Brave Shift, esta es la mejor build que le puede dar. Como no la tengo Exhibits 3, no tengo su carta de visión, tuve que improvisar con una carta de visión de buen espíritu. Su pasiva, tercera, es muy buena porque es para unidades mujer. Y nos da 50% de True Dual Hand de espíritu. Eso para llegar al cap de sus estadísticas y así poder colocarle mejores habilidades para el daño de invocación. Con esta Yuna lo que necesitamos es importante daño de Esper y daño de invocación. Son los dos parámetros más importantes a subir para generar más daño. Después el daño de límite y por último darle muy buen espíritu para que así, bueno, su límite pegue muy buen daño. Así que esta es la build que yo le di a esta Yuna. Tenemos a Reverta, ella nos va a llenar las barras de límite, nos va a dar un poco más daño de límite para esta Yuna. Y nada más. Esta Luis va a ser nuestro tanque provoke. El enemigo nada más hace ataques físicos de elemento luz y nada más. Todo lo demás es eso, ¿ok? No, la estaremos utilizando esta Luis como tanque provoke evasión para evitar los daños del enemigo. De ahí en fuera, esta Luis nos va a ayudar con un debuff de 90% a el espíritu para generar más daño al enemigo. Y en su forma Brave Shift no importa muchísimo, ¿no? O sea, simplemente va a generarnos la chain de 100 golpes. Junto con este Ragen. Este Ragen al fin lo puedo utilizar. Y es muy importante. Es uno de los mejores Imperils de elemento luz que tenemos en la actualidad. Vamos a ver si en este año tenemos algo mejorcito. Me encanta Ragen, pero sé que no es el mejor. Pero bueno, ahorita mismo es el mejor con el mejor Imperial de luz, 140% a este elemento, lo cual podremos generar más daño al enemigo. En su build realmente no importa, simplemente es ahí para ese Imperial. Y esta Tsukiko, bueno, ya saben, daño de invocación también es importante. Ella no necesita daño de límite porque estaremos utilizando el elemento luz, que eso encadena o hace daño con sus chains o habilidades. Así que simplemente daño de Esper, daño de invocación. Y esta es la build que yo le di a esta Tsukiko para que se alcance muy buenas estadísticas, ¿no? Bonita. Así que vamos a la batalla a ver qué tal nos va contra este enemigo. Solamente va a durar 3 turnos. Pero es lo malo, ¿no? O sea, es esta mitigación de mierda. Qué asquerosa. Odio las mitigaciones. Porque y más las que no se quitan. Ay, qué asco. Aquí lo primero que vamos a hacer, es por eso que comenzamos con esta Tsukiko en su forma Brave Shift, es rellenar su barra, su Magnus, ¿no? Recuerden muy bien que necesitamos hacer 2 veces su chain de Bolting Strike del evento luz para poder llenarla. Y utilizar su cooldown, ¿no? Más que nada para no matar al tren, ya que esta Tsukiko, como tiene muy buen daño, pues si con todos los buffos, esta Tsukiko puede matar al tren y pues no nos serviría de nada, ¿no? Con esta Aeris y Yuna, vamos a utilizar sus límites para potenciar tanto las estadísticas como el daño de invocación y todo lo demás. Con este Ragen, igualmente su límite para perder el Imperial de elemento luz muy bueno. Y con esta Luis simplemente rellenamos las barras de límite y metemos el debuff de 90% al espíritu. Con Reverta e Ignitos utilicemos Megalito, triada dracónica para rellenar las barras de límite. Y por si fuera poco, bueno, estadísticas, realmente no importa muchísimo lo que hagamos después. Ok. Y ahí está, ¿no? Puro daño físico de elemento luz que podremos evadir, así que no hay mucho pierde. Con esta Aeris vamos a utilizar Salmo de Yevon, que es el Super Truth Master de esta Yuna, para poder aumentar el daño de invocación. Con Yuna, el cooldown que nos da un Imperial a bastones para generar más daño.
con Reverta su límite para poder darle más daño de límite. Ella nos ofrece 300% de daño de límite para esta Yuna, lo cual viene muy bien. Con esta Luis vamos a simplemente rellenar los límites faltantes. Si es que Yuna no ha llenado, pues puedes hacer esto con esta Luis. Con este Ragen no hay mucho que hacer. Con esta Tsukiko vamos a cambiar su forma Brave Shift y vamos a darnos su cooldown, estadísticas y bueno, no sé muy bien, realmente valdría la pena, yo creo que no, creo que ya no vale mucho la pena, tomando en cuenta que ya tenemos a Eris, así que creo que simplemente vamos a utilizar su área de efecto, la cual nos pone un Imperil de elemento luz muy bueno y ya, eso es lo único que estaremos haciendo con esta Tsukiko en este turno. Ahorita mismo con esta Aeris vamos a utilizar su cooldown que nos da un Imperio de Varas un poco superior que el de esta Tsukiko. El de Tsukiko es un 30%, el de Aeris es un 35% para poder hacer más daño. Y ahora sí vamos a setear a todas las unidades para poder generar más daño, ¿no? Vamos a utilizar el límite de Yuna, Quadracast de Alito Místico con Reverta. Tsukiko va a acompañar a este Ragen junto con esta Luis a una Chain de Bolting Strike para poder generar muy buen daño, ¿no? Así que aquí lo primero que vamos a hacer es Yuna, Reverta, dejamos que se genere un poquito la Chain y metemos a los de Bolting Strike rápido porque el finish de Yuna es muy, muy, muy rápido y también la cadena de Bolting Strike, así que tienen que combinarlos para que así puedan generar el máximo daño. Ahí están viendo que, bueno, casi hicimos el doble de lo que necesitamos. Necesitamos nada más 3.8. Ahí hicimos 6.4. Y con esto podrás alcanzar el máximo puntuaje con invocadoras. Eso sí, con invocadoras. Vamos a ver el daño. Bueno, Tsukiko y Yuna hicieron lo mismo. Realmente el máximo daño de esta Tsukiko es con el elemento tierra, con su límite, comprensible. Y bueno, ahí está, ¿no? Con eso podremos alcanzar lo suficiente con invocadoras. Nice. ¡Pum! Vamos con el siguiente, que es el dragoncito. Y por último, en este video, porque el final boss ese lo haremos en otro video, ya que es un poco más largo y para no hacer más largo este video, tenemos el dragón. El dragón, el cual, es un poco más sencillo que el tren, porque no tiene mitigación ni nada por el estilo, pero lo único que vamos a necesitar es igualmente un tanque provoke evasión para que pueda mitigar todo tipo de daño, ¿no? También resistencia elemental a viento, eso es importante, ya que creo que mete una plaga de este elemento y así podremos evitar el daño. Y nada más, ¿ok? Vamos a utilizar un equipo de elemento agua, se pueden dar cuenta, y vamos a utilizar a nuestro queridísimo Nicolás, ¿no? Que el cual, Axibius 2, si no marco lo que era, que obtiene el poder elemental del agua, que es una cooldown muy bueno para poder generar grandes daños de elemento agua, y así es como lo vamos a utilizar, pero en su forma normal, muy importante equiparle la habilidad Ojo del Dragón para encadenar con todos. Después tenemos al Tidus, hace mucho que no utilizo a Tidus, pero es muy útil y muy bueno para estos equipos de elemento agua, te genera muy buen daño y todo eso, y no lo quiero dejar atrás, ¿no? O sea, le farmé su Xavius 2, que valga la pena, ¿no? Así que vamos a utilizarlo. Ahí están viendo su forma normal, es como lo vamos a estar utilizando. Finisher. Y pues ya, es lo único que ocupamos con este Tidus, ¿no? En su forma normal, nada, simplemente es así. Con este Golbez va a ser nuestro finisher. Tiene equipada la espada para aprovechar el Imperial de Tidus. Pero lo importante es Killer contra dragones, ¿no? Killer contra dragones al máximo, lo mejor que puedan, para poder hacer más daño. Y claro, TM de Dark Reign para poder acumular y generar más daño. Tenemos a esta Olivia, la cual nos va a ofrecer el 90% de debuff a el espíritu del enemigo y generar muy buen daño gracias a su super límite, ¿no? Ahí están viendo su build, Killer contra dragones, ya saben, importante, lo mejor que puedan, y daño de límite también. Después tenemos a Chizuru en su forma normal, alma de Taibas y nada más. Aquí le pueden equipar su TM si quieren, pero lo importante viene siendo alma de Taibas y estas habilidades que son rellenar barra de Esper para poder invocar a Leviatán, ¿no? Que es lo que tiene este Nicole. En su forma Brave Shift, daño, killer contra dragones, lo mejor que puedan. Ahí están viendo, 300% a ambos. Y le equipé la carta de Frevia, no sé muy bien, recuerdo que en
eventos globales o a peleas globales, no creo que esta carta creo que no funcionaba muy bien, pero igualmente vamos a probarla, ¿no? Ahí están viendo lo que viene siendo su build que yo le di. 10.000, 10.000, un de ataque. ¡Qué cagados de beso! Y tenemos a Will, el cual viene con la carta de Hio para encadenar muy buen daño con Extreme Nova. Pero lo importante de él en su forma Brave Shift es igual equiparle lo máximo de daño que puedan. Y nos va a ofrecer el 90% de debuff a la defensa del enemigo, ¿no? Para poder generar el máximo daño posible con todos. Así que con esta última pelea en este video nos despedimos. Muy bien, vamos a ver en esta rotación con Olivia en el primer turno y golpes no vamos a hacer nada. Con Tidus vamos a utilizar su límite y junto con Will vamos a utilizar su Magnus para poder aprovechar el Imperial. Bueno, con Chizuru vamos a utilizar su Imperial Lakatanas y con Nicolás vamos a invocar a este Leviatán para poder meter un Imperial de elemento agua un poco mayor, ¿no? Ahí están viendo algunos fallos. Genial. Con golpes, sí, vamos a utilizarlo simplemente para estaquear el TM de Dark Reign. Con Olivia, nada. Con Chizuru vamos a usar su ataque básico. Con Tidus, nada. Con Wilk vamos a cambiar a su habilidad que nos da el 90% de debuff de defensa. Y con Nicolás vamos a imbuirnos de elemento agua. No se les olvide poder elemental a este Golbez. Ira del dios del agua y imbue de elemento agua. Importante imbuirse de elemento agua o la última habilidad que utilice con Nicole. Porque si no, no van a pegar el elemento que necesitamos, ¿verdad? Allí ganan unos ataques físicos. Como les digo, no son muy difíciles ahora los enemigos para poder evadir el daño, ¿no? Con este Golbez vamos a seguir haciendo lo mismo. Con Olivia empezamos su rotación, salpicadura, brillante, ardiente, imbue de elemento agua, cielo mal y disparar. Y muy importante esta habilidad, no se les olvide al último con esta Olivia. Tidus su Magnus para rellenar su barra de límite. Chizuru, alma de Taibas, ándale, alma de Taibas para poder generar muy buen daño. Con Nicole vamos a utilizar su forma límite, pero antes de eso vamos a cambiar a este Wilk para darnos killer contra dragones de un 200%, Imperial hachas y simplemente rellenar su barra de límite, ¿no? No es cierto, no vamos a utilizar su límite, pero ahí vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar el límite de Nicole para buffear las estadísticas aún más. Y pues ya, eso es todo lo que tendríamos que hacer con Nicole. Encadenamos con Extreme Nova. Con Wilk encadenamos con Extreme Nova. Chizuru igualmente Extreme Nova. Super límite de Olivia. Tidus en su forma normal, no se les olvide. Y Golbez va a finishear con Meteo. Así que aquí la rotación sería Golbez, después Tidus y después todos los demás. Así que este Golbez, oye, metí otra vez mal a Tidus. Ah, no, sí lo metí bien. No, lo metí mal. What the fuck. No me acordaba de los casteos de Tidus, güey. ¿Es tan lento? ¿En serio, Tidus? No lo recordaba así. A ver, sí, lo metí muy mal. Vean esta mierda. Ya lo voy a dejar así. Ya llevo dos veces que lo meto mal. Maldita sea, Tidus. Pero ya vieron quién carrió toda esta batalla, ¿no? O sea, este golpe está muy, muy poderoso, muy útil. Todavía sigue siendo muy rentable armarlo. Y pues Chizuru le sigue. Después Wilk. Ojo con Wilk, que hace más daño que Olivia. What the fuck? Bueno, es interesante eso. Pero es lo importante, ¿ok? Es ahí, nada más necesitaríamos 3.8 millones de daño para poder capear el enemigo. Y ya solamente nos faltaría el final boss. Pero eso lo dejaremos para otro video, para que este no se haga tan largo. De hecho, no sé muy bien si vaya a subir o fusionar las 5 batallas. O no sé cuántas fueron. O 6 batallas. Así que para hacerlo más largo, yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo. No se preocupen si no tienen estos equipos. Si tengo tiempo, puedo armarles estas mismas batallas, pero con otros equipos, ¿no? Me falta probar ahí con A2, con 2B, etcétera, ¿no? Pero
vamos a tener que probar. Pero antes de eso, el final boss. Yo me despido, mucha suerte a todos en Spools. Bye.